¿Qué onda azules hoy en las noticias de la máquina? Ya tendríamos nuevo timonel en Cruz Azul. Así es azules después de todos los rumores que colocaban a Hugo Sánchez y Antonio Mohamed entre otros candidatos. Como el próximo director técnico de la máquina, el que sería el elegido sería Ricardo el Tuca Ferretti. Y mañana mismo firmaría su contrato con Cruz Azul por 3 años y su asistente será Memo Vázquez. Pero déjanos tu comentario qué te parece la llegada del Tuca a la máquina. Esperarme. Por diversas fuentes, Ricardo el Tuca Ferretti está ya volando rumbo a la capital y mañana va a firmar un contrato como entrenador de Cruz Azul por 3 años. Ferretti llega con Guillermo Vázquez como su auxiliar. Es posible que Joaquín Moreno, el actual entrenador interino, se quede como parte del cuerpo técnico. Y también creo que dentro de esta reestructuración de Cruz Azul, pues se incluye el nombramiento oficial, aunque ya venía cumpliendo esas funciones, de Óscar el Conejo Pérez como director deportivo. Pero es un hecho, Ricardo Ferretti vuelve a dirigir, Ricardo Ferretti dirige por primera vez en su carrera al Cruz Azul, vuelve a la capital después de haber dirigido a Pumas hace ya algunas décadas, algunos años, y bueno, mañana estará por la noche en el Estadio Azteca cuando Cruz Azul reciba a los rojinegros del Atlas en un partido pendiente. Estará desde un palco viendo el juego y todo hace indicar que el sábado cuando Cruz Azul reciba en el mismo Estadio Azteca a los Bravos de Ciudad Juárez, Ferretti haga su aparición en la banca del equipo celeste. Es un plan, un proyecto a largo plazo con él. Ferretti les ha convencido en el momento en que se reunió con Óscar el Conejo Pérez y con el ingeniero Víctor Velázquez, que es presidente de la cooperativa. Ferretti les ha dicho que con el plantel actual que tiene Cruz Azul le alcanza para poder competir por un puesto a la clasificación. Se ha comprometido a que el equipo luche por esa clasificación a partir de ese mismo torneo. Y creo que finalmente hubo un momento de duda en la directiva, porque obviamente el resultado del viernes en el CEO Cuauhtémoc en Puebla fue favorable y algunas voces creían que Joaquín Moreno y Joel Wiki podrían terminar la temporada. Pero yo creo que finalmente la directiva, en este caso el Conejo Pérez y Víctor Velázquez, han actuado, han ido por el camino adecuado, porque finalmente había demasiada presión si el equipo no terminaba por levantar. El resultado en Puebla podía haber sido engañoso. Había demasiada presión y la presión iba a recaer sobre ellos por mantener un técnico interino. Traen un técnico de mucho reconocimiento, en una gran experiencia, el técnico con más partidos dirigidos en el fútbol mexicano, un técnico que ha ganado cualquier cantidad de campeonatos, que marcó una época en Tigres, que fue campeón con Pumas, que fue campeón con las Chivas, que dirigió a la selección mexicana. Ricardo el Tuca Ferretti no necesita ninguna presentación, pero bueno, vamos a ver si a partir del sábado puede poner a Cruz Azul en un camino rumbo a la competencia que finalmente, Michel, está señalada para este equipo, pelear en lo más alto. Bueno azules, esto sería todo por el momento, no olviden seguirnos en Instagram para que te enteres de todas las noticias de la máquina al instante.